En el próximo cumpleaños que organices, sí, ¿vas a invitar a Cristian Gu? Qué golpe. No lo banque. No es que no lo banque, sino que me parece, o sea, que hay cosas que no se hacen. O sea, yo no entiendo realmente por qué él empezó a atacarme y a ir contra mí de la manera que fue. Porque él, esto, si no me equivoco, inició acá. Sí, en este mismo programa, él se sentó a decir que él estaba enojado conmigo porque yo no lo salía a defender mientras que yo estaba de vacaciones en New York. O sea, él quería que yo en medio de vacaciones salte a decir, no se metan con Cristiano. Me parece que, o sea, me parece que es un poco desubicado de su parte pedir que yo interrumpa mis vacaciones. Ahora, ¿entendés? Que deje de tener sexo con mi pareja para empezar a aclararle a los medios. Andrea. Que de hecho lo aclaré. ¿No hay un poquito de histeriqueo entre ustedes vos? Una nota en Clarín. Yo te voy a decir qué es lo que pasa desde mi lado. Entre Cristian y vos. O sea, yo no me siento en todos los programas hablar de él como él hizo. Oh. Yo la verdad que no, o sea, al margen de que estás viendo una persona que te defrauda, porque es, o sea, lo que está haciendo él, para mí, claramente es defraudarme. O sea, defraudar mi confianza y todo, amenazar con mostrar mensajes, yo no sé qué. ¿Y por qué es lo que hace? Quiere mostrar y que lo muestre. ¿Pero por qué lo el hace? El tema es el siguiente, yo con él tenía una confianza de haberle contado muchísimas cosas y de haber hablado un montón de cosas. Hay cosas hasta las que se está saltando, de las que no son verdad. Y por otro lado, o sea, tengo una persona que traicionó la confianza, porque yo vino mal cuando pasó esto, que él se sentó acá y habló mal de mí y dijo que yo estaba, que yo tenía intenciones con él, digamos, desde... amistoso, yo le mandé un mensaje y le puse imbécil, de una, y yo no salí por todos lados diciendo que él era un imbécil, yo le hablé con él, y le mandé un mensaje, y le puse, flaco, sos un imbécil, y me puso, no, Andrea, vos te cuentas mal y siempre escuchás a los demás, yo igual te tengo aprecio, vos estás equivocada conmigo, le digo, flaco, le digo, ¿cómo vas a salir a decir eso? Le digo, yo estoy en pareja, y vos salís, nunca dije eso, Andrea, te juro. Y después me tuve que fumar, que salga a decir, a mí me parece, o sea, yo me entero que mi amigo, o bueno, él dice que no es mi amigo y nunca lo fue, pero nosotros manejamos una amistad, porque nosotros salíamos a comer, salíamos de acá para allá, hablábamos por teléfono, nos contábamos todo, o sea, yo pensé que era una amistad. Pero vos dijiste que no salías con él porque es un hombre que no te gustaba cómo trataba a las mujeres. Eso le molestó mucho a él. La pisa en la cama una chica, por más que quieras, por la historia de Gran Hermano. No podés orinarle la cama a una chica, yo también estuve en Gran Hermano. En algún momento hice algo parecido a lo que hizo él, o sea, eso es lo que le da cada uno. Eso a él le molestó. A ver si me entendés, yo tengo amigos que son infieles, y tengo amigos que andan con una mina, con otra, y son mis amigos. Pero jamás podría de novio con ellos. Es más, a veces hasta le facilito mina yo a mis amigos. Pero no puede ser que con ellos. Yo con ellos. Son mis amigos. No digo que él era infiel, sino que yo a él lo quiero mucho como persona, pero por determinadas actitudes que él tiene, no tendría una relación. Y creo que él tampoco conmigo, porque somos muy distintos. Y ahí, a que él lo tome por el otro lado. Ana Ferragoso, su productora, dice que vos entrabas corriendo al teatro y te le abrías la puerta del camarín y te le tirabas encima. Tenemos. Disculpame, él también subió a mi camarín y cuando me encontraba en ropa interior, yo le cerraba la puerta de la red y me decía, olea, si yo te veo todos los días en el bailando, te veía todos los días pelota. O sea, él también subió a mi camarín. Acá hay algo que es simple. Histeriqueo, ¿cómo se marcea? Acá están pintando, no. Y acá están pintando todo y están dibujando las cosas de una manera que creo que, explicarle esto a la gente es subestimarla. Acá hay una persona que es la que se está paseando programa por programa, hablando de una de la otra, y yo no soy esa. O sea, a prensa ¿en cuántos vos programas vos me dieron sentado? No sé, hay algo que de él, que por ahí le molestó de mi persona, pero me parece que vos, cuando algo te molesta de alguien, levantás el teléfono y se lo decís. Yo, el imbécil, no fui así por todos lados diciendo que era un imbécil, se lo mandé a él. ¿A vos te... ¿No me parece que si a él le molestó, que yo no lo salga? Ahora, ¿por qué le mandás imbécil vos? ¿Porque realmente expresó algo que vos le mandaste? A mí me llama mi mejor amiga, que vive hablando con él, que de hecho lo dijo acá en este programa, y me dice, escúchame, Cristian está diciendo que vos, ¿qué? Y entonces hablo con el amigo de él y me dice, bueno, no, pero él para salvarse las cosas con cosas, dijo, no, ¿qué? Digo, ¿pero qué?
No, usted me está cargando y yo ahí le escribí directamente y le puse, sos un imbécil, flaco. Pues yo no puedo creer cómo sale a decir, no, porque la verdad que yo estoy enojada con Andrea y yo creo que ella es la que está sembrando esto. ¿Cómo yo voy a empezar a sembrar? Que estoy con alguien si estoy diciendo que me voy a casar. O sea, ¿quién qué cabeza cabe que voy a sembrar que tengo relaciones sexuales con una persona y estoy diciendo que me voy a casar con otra? O sea, ¿qué quiero? ¿Repudio de la sociedad? ¿Quiero que me odie todo el mundo? O sea, no tiene bollete lo que él dice, ¿entendés? Y me parece sinceramente que si realmente él pensaba eso, tiene que levantar el teléfono y decírmelo a mí. Y esas cosas bajas de nuestro mensajito, esto, es muy triste, muy entero así. Y me parece que la gente lo ve del otro lado, ¿entendés? O sea, yo jamás me senté a hablar mierda de él. Él sí lo hizo. Y cuando yo se lo tuve que decir, se lo dije a él. Flaco, ¿qué estás haciendo? Si vos te enojado de algo que te molesta de mí, ¿cómo le vas a levantar el teléfono y decirme a mí? ¿Qué me tengo que enterar? ¿Que a mi amigo le jode mi actitud por televisión? Es una locura. No sé qué le pasa, pero yo no tengo por qué fumar. Dice, no, Andrea, él dice que no le mueve nada. Andrea, él dice que vos como mujer no le gustas. No, le gusta Marina Calabro. ¿Por qué tiene que aclarar todos los días que yo no le gusto a él? Marina Calabro. ¿Por qué tiene que aclarar todos los días que yo no le gusto a él? ¿Cuál es el decir que yo no le gusto a él? O sea, ¿qué? O sea, ¿cuál es? Entonces todo el tiempo, no, no es mi mujer, mirá cómo es un chabón. Un amigo no dice, es un chabón de una amiga. No dice. ¿Entendés? Entonces me parece que acá hay un problema. Igual. Porque desde que yo me puse de novia con Alejandro, este pibe se paseó. Por todo lado diciendo que no la traía sexualmente, que yo estaba atrás de él, que va a mostrar mensajes. Sí, sí. Que esto, entonces, sí. ¿Pero qué mensaje puedes mostrar? ¿Vos le mandaste algún mensaje? Que vaya, a ver, ¿me entendés? Que vaya y que lo muestre. Yo creo que, desde ya, cualquier persona que tuvo una amistad con vos y que te amenaza diciendo que se mostró un mensaje traicionero, no, si alguien le manda un mensaje, ya es una jugada sucia. Entonces, que vaya y que lo muestre, que demuestre qué clase de persona es, como me la demostró a mí, porque yo no le hice nada.